ovacionado en el Monumental, el campeón, a la cancha River para enfrentar a Gimnasia de Jujuy. River en Núñez acumulaba 4 victorias consecutivas. David Trezeguet desde el arranque. Y Alejandro Domínguez en el banco de reserva. Tiro libre del maestrico González. Juan Manuel Díaz, que escapa a la marca de Chisov, pero su cabezazo se iba apenas desde abril, iba a ser la única. Sirigliano lo busca Cabenagui. Descarga para Leo Poncio. Otra vez el torito Cabenagui buscaba el ángulo. Y la pelota que se le va. Se lo perdía River. Recordemos que Cabenagui había marcado los 4 goles con los que River había derrotado a Gimnasia de Jujuy en la primera rueda. Tiro libre del maestrico. Juan Manuel Díaz vuelve a ganar de cabeza. Pero Cavalotti con un manotazo providencial y espectacular salvaba el conjunto jujeño. Se veía ahí Matías Almeida buscando respuestas en el banco. Mario Roberto Gómez que se iba. Y atención, se iba expulsado por demorar el regreso. César González, Cabenagui, prueba y muy bien por Cavalotti. Una pelota dificilísima, como le picaba antes al arquero, la banda de córner. Bueno, Cabenagui que sintió una molestia que ya arrastraba en realidad desde la primera mitad, dejaba la cancha en su lugar el Choy Domínguez. Un poquito de hielo para Cabenagui y atención. Lateral de Leo Poncio, Lucas Ocampos, el Chori Domínguez, ve que tiene un lindo carril para mandarse, envía un centro bárbaro, la pelota que lo sobra a Cavalotti que sale a destiempo y lo aprovecha el enorme David Trezeguet, el hombre que aparece en los momentos donde más lo necesita River. Ya iban 22 minutos el segundo tiempo, empezaba la desesperación, el equipo jujeño le cerraba los caminos. Pero ahí estaba Trezeguet para solucionar todo. Noveno gol en el campeonato para el ex Mónaco y Juventus, entre otros equipos. Y allí, el choque, Leo Poncio con Delorte,